Mire, la reforma electoral propuesta por el presidente de la República ahorrará 50 mil millones de pesos. Los divorcios en Chiapas incrementaron un 61% de acuerdo con el INEGI. Por fin liberaron al personal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía que estaba retenido en Honduras de la Sierra. El gobernador Rutilio Escandón Cadenas inauguró la infraestructura en el Jardín de Niños Daniel Roblesazo, esto allá en Chicoacén. Muy buenos días, amigos de TVO Noticias, al momento de Cuarto Poder. Qué gusto nos da saludarlos la mañana de este jueves, jueves ya 29 de septiembre de 2022. Con el gusto, por supuesto, de siempre, para informarle a usted de los acontecimientos que en las últimas horas se han convertido en noticia en el estado de Chiapas, y permítame arrancar con la actualización diaria que hacemos de los casos del coronavirus, esta pandemia y el comportamiento que ha tenido en el estado de Chiapas. Le comento que de acuerdo con las muestras analizadas por el Laboratorio Estatal de Salud Pública en las últimas horas, Chiapas confirmó 17 casos positivos de coronavirus, según los datos de la Secretaría de Salud. Estos contagios se detectaron en municipios como Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Arriaga, Chilón, Reforma, San Cristóbal de las Casas, Tapachula y Tonalá. El reporte epidemiológico de las últimas horas indicó que se trata de 10 personas del sexo masculino y 7 del sexo femenino, entre ellas una bebé y 3 menores de edad, de acuerdo con lo señalado. Y bueno, pasando a más información, hay un dato bastante interesante que se dio a conocer el día de ayer por parte de la Asociación Civil Que Siga la Democracia. El presidente de la República mandó una propuesta a la Cámara de Diputados que tiene que ver con reformar la ley electoral, y habría un ahorro de hasta 50 mil millones de pesos en diferentes conceptos. Vea por qué se lo digo. La iniciativa de reforma para poner en marcha la ley electoral dejará un ahorro de unos 50 mil millones de pesos para el erario público en México, lo que sería equivalente a 29 veces el presupuesto de la Universidad Autónoma de Chiapas, dijo Gabriela Jiménez Godoy, presidenta de la Asociación Civil Que Siga la Democracia. Un punto importante, señaló, es que también se cambia la forma en que serán elegidos los consejeros y consejeras del Instituto Nacional Electoral, que actualmente son seleccionados en la Cámara de Diputados, y en su opinión, y esto influye al momento de ser imparciales o autónomos en la parte real. En su visita a Chiapas comentó que este proyecto podría discutirse en las siguientes semanas si se está buscando un consenso con otras fuerzas políticas, pues se trata de una estrategia que busca aminorar la carga que hay en diferentes instituciones que se cargan de atender la propuesta electoral. Un punto es la reducción de 4 espacios en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el INE, para que queden 7. Además, incluye la reducción de 200 curules en la Cámara de Diputados y Diputadas para quedar solamente con 300 legisladores. En el caso de las regidurías, tomando en cuenta que hay más de 2.500 municipios en México, lo máximo que se permitiría son 9 espacios por cada ayuntamiento, y el ahorro prevé también quitar 500 diputaciones locales en todo el país. Nosotros estamos previendo que pueda estar en discusión entre la ley de ingresos y la ley de presupuesto, que sea el periodo en el que entre a discusión la reforma electoral. Sí nos hacen falta votos, ustedes saben, para una reforma constitucional. Sin embargo, es parte del trabajo que estamos haciendo ahorita en estos momentos de difusión en todo el país, para que también seamos los ciudadanos los que busquemos a nuestros diputados y les digamos cómo queremos que voten. Porque los diputados se han acostumbrado, no todos, ¿verdad?, los del PRIAN, se han acostumbrado a votar de acuerdo a sus intereses personales o a lo que les dice su partido político, y no están representando a la población que los votó.
Uno de los puntos medulares de esta reforma es la desaparición de los organismos públicos locales electorales. En Chiapas, su equivalente es el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, bajo el argumento, dijo la presidenta, de que estos entes solamente tienen actividades de relevancia durante los años electorales. En síntesis, desaparecer a los organismos locales dejará un ahorro de 13 mil millones de pesos, mientras que la austeridad para partidos políticos nacionales será de 11 mil millones de pesos y 5 mil 200 millones de pesos más en los locales. Entre la reducción de las senadurías y diputaciones, el recorte se traduce en 3 mil millones de pesos de forma anual, y para las curules locales y regidurías que se quitarían, el ahorro sería de unos 11 mil millones de pesos. Con imágenes de Marcos Osorio, camarógrafo Adolfo Luján, reportero, para TVO Noticias de Cuarto Poder. Falta mucho todavía para el 2024 y lo que vendría en la parte de relevo en diferentes cargos de elección popular. Por eso el presidente de Morena dice que antes de que algunos personajes se promocionen, primero deberían presentar propuestas. Antes de que algunas personas anden en promoción en vísperas de lo que viene para el 2024, el presidente en Chiapas del Movimiento de Regeneración Nacional Morena, Carlos Molina, dijo que estos personajes políticos primero deben presentar propuestas de mejora en México y también en la entidad antes de andar de adelantados. En ese sentido, dijo que se debe elevar el discurso y el mensaje para señalar cuáles serán las propuestas para el nuevo gobierno o las iniciativas de trabajo que tienen. De hecho, recordó que Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente del país, fue aspirante a ocupar un cargo y presentó proyectos que beneficiarían a la población. En otro orden de ideas, comentó que en estos momentos se están realizando acciones vinculadas con el proceso de entrega-recepción del partido y solo esperan que lleguen los nombramientos oficiales. Al preguntarle en qué condiciones recibió la dirigencia estatal, explicó que nunca nada es perfecto y que ya se conoce cómo son las entregas-recepciones en la entidad y está ocurriendo de todo un poco, dijo. Sin embargo, lo importante es que trabajarán en unidad. Con imágenes de Marcos Osorio, camarógrafo Adolfo Luján, reportero, para TVO Noticias de Cuarto Poder. Por cierto, cualquier acto anticipado de campaña se puede denunciar en básicamente cualquier época. Aquí la información. Las impugnaciones por actos anticipados de campaña se pueden presentar en cualquier momento, destacó el magistrado presidente de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Rubén Jesús Lara Patrón, quien resaltó que las denuncias se pueden realizar desde el primer día en que un mandatario comience sus funciones y emite mensajes que pretenden mejorar su posición para ocupar otro cargo. En la plática, promoción personalizada y actos anticipados de campaña, ¿cómo se garantiza la equidad?, explicó que un acto anticipado puede ser de campaña y precampaña y se basa en expresiones de cualquier modalidad a través de medios de comunicación con un impacto en el proceso electoral y que contenga llamados expresos a favor o en contra de alguna opción política o soliciten el apoyo para obtener alguna candidatura. Tras diversas crisis legislativas, impugnaciones y claroscuros, aclaró que la Sala Superior resolvió la definición, destacando que la jurisprudencia está basada en una lógica inicial donde un acto anticipado no puede estar sujeto a un proceso electoral, y ejemplificó: tú puedes ser un funcionario público que tiene claro que en 6 años quieres ocupar otro cargo, entonces desde el día 1 empiezas a mandar mensajes relacionados con que quieres estar en esa posición, y ni modo que no admitamos por estar sujetos a una temporalidad específica, concluyó. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Daniel García. Se recuperó el río Sabinal, esto lo dice el presidente en Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales. Información, y es que el alcalde Carlos Morales Vázquez apuntó que durante su primer año de administración se ha trabajado en la seguridad y protección de la ciudadanía con principal atención en la recuperación del río Sabinal, del cual se han retirado 3.500 toneladas de material de arrastre. Se han hecho también acciones de desasolve y se han evitado descargas de aguas residuales. Carlos Morales apuntó que a través de acciones de reducción de riesgos mediante la intervención correctiva del riesgo existente,
se realizó la extracción y levantamiento de 5.161 metros cúbicos de asolve, arrastre y también escombros. Detalló que se inició el programa de limpieza y desasolve del río Sabinal, atendiendo primeramente el fondo del cauce y los andadores ubicados en los márgenes, logrando un avance hasta la fecha del 70%, cuyos trabajos permiten la recuperación de la capacidad hidráulica del mismo, reduciendo los riesgos de desbordamientos e inundaciones causados por la acumulación de residuos tanto en las alcantarillas como en drenes pluviales que confluyen en el río, teniendo así un efecto positivo en la disminución de la contaminación de la cuenca media del río Grijalva, usted sabe, a la altura del Cañón del Sumidero. Y continuando con más información, vea y escuche el siguiente dato que dio a conocer el INEGI en relación a que los divorcios aumentaron un 61% en Chiapas. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, presentó la estadística de divorcios y la estadística de matrimonios. En Chiapas, durante el 2021, se celebraron 12.533 nupcias y 3.667 divorcios. Destaca un incremento del 61.4% de separaciones con respecto al 2020. Con respecto a las uniones maritales formales, en Chiapas, 12.497 fueron contrayentes hombres con mujeres, 13 fueron contrayentes hombres con hombres y 23 contrayentes mujeres con mujeres, mientras que los datos duros de las separaciones delimitan que 2.041 fueron incausados, 1.409 por mutuo consentimiento, 160 por abandono del hogar por más de 3 o 6 meses y 77 por demás causas. El 31.2% de los matrimonios se disolvió legalmente después de 20 años, 46.6% duró entre 6 y 20 años, 20.7% tuvo una duración legal entre 1 y 5 años. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Daniel García. Un placer saludarlo. Buenos días. Gracias, Adolfo, por adelantarte y empezar puntual a esta hora de la mañana. Vamos a otro tema. La reapertura de conciencia infantil permitió su reactivación. Luego de la reapertura del Centro de Convivencia Infantil de Tuxtla en octubre de 2021, se ha tenido un número considerable de visitantes, lo que ha permitido la reactivación de este espacio, así como de los locatarios que padecieron una grave crisis económica. Rita Elena Fausto Calderón, secretaria general de la Unión de Concesionarios de Convivencia Infantil, dio a conocer que tras haber permanecido cerrado, se presentó un fenómeno interesante, pues la reapertura trajo un gran número de visitantes, lo que favoreció las ventas de todos los productos. Esto ocurrió el primer mes en el que, de acuerdo con los mismos locatarios, rebasaron los 6.000 a 7.000 visitantes por semana. Sin duda, dijo, se vio una efervescencia fuera de lo normal, nos favoreció mucho con las ventas a todos los locatarios. Posteriormente los números bajaron, pero siguen llegando los tuxtecos en números considerables. Recordó que el 22 de octubre es una fecha que recuerdan con mucho cariño, pues regresaron a las actividades. Nosotros, dijo, reinvertimos, vamos saliendo adelante poco a poco, pues no tenemos un apoyo oficial. Actualmente son 49 concesionarios los que laboran de manera activa. Definitivamente hemos salido de los números rojos, dijo. El COVID dejó muchas afectaciones, pero hizo que valoremos más los espacios abiertos y convivencia no es la excepción. La mayoría de los concesionarios son de la tercera edad y requieren de este ingreso. La pandemia, dijo, que no pegó justamente a este sector, pero sí agradecen la visita que hacen los tuxtlecos, a quienes hicieron la invitación a acudir a este centro de esparcimiento que es único en la ciudad. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Mire, hay un asunto que tiene que ver con familias defraudadas que piden una regularización de estos predios en una reserva. Vea la información. En el año 2012, 145 familias compraron igual número de lotes en el extremo oriente de Tuxtla Gutiérrez para fundar la colonia Segunda Ampliación Arroyo Blanco. Sin embargo, el predio se localiza dentro de la reserva del Cañón del Sumidero. Por ello, piden la intervención de las autoridades para municipalizar el lugar. César Hernández Juárez, representante de las familias, precisó que los lotes fueron comprados al propietario Rubén Velázquez Reyes, quien aseguró que tenían toda la documentación en regla. Al paso del tiempo, las 145 familias hemos construido nuestra casita al momento de pedir la introducción de servicios, luz, agua y drenaje, pero nos decepcionamos al saber que nuestros lotes se encuentran dentro del Parque Nacional Cañón del Sumidero. Palabras más, palabras menos, no podemos tener estos servicios. Cada familia compró los terrenos en 18 hasta 35 mil pesos en pagos, con el compromiso
compromiso de que el propietario llevaría a cabo la regularización. Lamentablemente fueron informados que no fue así, que el predio pertenece a la reserva y el ayuntamiento ni el gobierno del estado pueden llevar a cabo un proceso de regulación. Lamentó que son 145 lotes que compraron igual número de familias y hasta el momento no contamos con ningún servicio, lo que nos hace vivir en cierta vulnerabilidad. En este contexto también los afectados indicaron que han pedido la intervención de las autoridades estatales para que se lleve a cabo un decreto de desincorporación y así puedan ser incluidos dentro de la municipalización de la capital chiapaneca. Expuso que en un comienzo no sabían que se trataba de una zona de reserva, hubo mala fe del propietario, no nos advirtió de esta situación, creemos que pudo ser un fraude la venta de estos terrenos, lamentaron. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Vamos a otra información. Buscan aumentar la conectividad e internet en Chiapas. Cuando inició la actual administración federal, el proyecto de la red compartida tenía apenas un 30% de despliegue en el país, focalizado en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Al cierre del primer semestre de este 2022, la cobertura alcanzó el 70% de la población nacional. En la página web de Red Compartida es posible observar en un visualizador geográfico cómo se distribuye la cobertura de conectividad alcanzada hasta ahora. Específicamente en Chiapas, la cobertura es de aproximadamente el 46% de la población, lo que equivale a 2.5 millones de personas. Todo lo anterior lo dio a conocer María de Lourdes Cos Hernández, directora del organismo promotor de inversiones en telecomunicaciones, al decir que el gobierno federal trabaja en este proyecto tan relevante, el único que se ha logrado desarrollar en los últimos años. Se ha hecho un gran esfuerzo por desplegar infraestructura en todo el país, principalmente en la región sureste, donde están los estados con menor conectividad a internet. Destacó que si bien han encontrado barreras en el despliegue, que informaron al gobierno del estado, quien dio la oportunidad de llevar la conectividad a todos los rincones del estado. Han establecido, por ejemplo, un enlace directo con el Instituto de Ciencias, Tecnología e Innovación. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Mire, por fin fueron liberados después de una semana de estar retenidos trabajadores del INEGI. Aquí la información. Los tres empleados federales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, retenidos el pasado lunes 19 de septiembre por pobladores de los ejidos inconformes de pertenecer al municipio de Honduras de la Sierra, fueron puestos en libertad con buen estado de salud. A través de un video, pobladores, en conjunto con autoridades del ejido de Santo Domingo La Cascada, evidenciaron el abordo en un carro de transporte tipo Urban de Gamaliel, Eric y Ryder. Uno de ellos expresó: nos encontramos en Cascada, esperamos llegar al porvenir, gracias por todo, de verdad, les agradecemos, estamos con ustedes, les vamos a apoyar de afuera por cualquier cosa, porque somos de Motocintla, son nuestros paisanos. El día martes 27 de septiembre acudieron al Congreso del Estado habitantes de los ejidos Santo Domingo, La Cascada, Pablo Galeana, Cerro Perote y Ángel Díaz para reunirse con autoridades y resolver el conflicto que inició en 2019 cuando fueron separados del municipio de Siltepec. La liberación se dio después de que esta comisión entrara a hablar con diputados del Congreso del Estado, momento en que los legisladores les dijeron que para atender el trámite de la desincorporación de este municipio y se regrese a Siltepec, tenían que liberar a los trabajadores. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Daniel García. Vamos a más información. Los torrenciales aguaceros han impactado en los destinos naturales. Además de los bloqueos carreteros que se han registrado en la entidad en los últimos días, las lluvias también han sido un factor que ha influido para la disminución de personas en áreas naturales, toda vez que el color de estos sitios ha cambiado a consecuencia de los torrenciales, comentó Pablo Alvarez, presidente de la Alianza del Segmento Naturaleza en Chiapas. El año pasado, aunque también estaba esta temporada, comentó que aún se podía ascender a algunos puntos dentro de la Reserva de la Biosfera El Triunfo, pero en estos momentos es imposible llegar. Las actuales precipitaciones en varias zonas, comentó el líder empresarial, hacen que no sea el mejor momento para disfrutar de los colores naturales que tienen los ríos y lagunas. Al contrario, es posible que ahora estos espacios solo se observen cuerpos de agua en tonalidades chocolate. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Vamos a más información, esto que tiene que ver con las enfermedades silenciosas.
Cada 29 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Corazón para resaltar la importancia de adoptar hábitos saludables que ayuden a prevenir las enfermedades cardiovasculares causadas por diversos factores y que ocupan hoy la tercera causa de muerte general en Chiapas y en México. James Gómez Montes, médico epidemiólogo y especialista en salud pública, comentó que en los últimos años, de manera frecuente, han encontrado en pacientes lo que se conoce como dislipidemia, un trastorno de los lípidos o grasas en el cuerpo. Se mide a través de un estudio clínico que mide el nivel de colesterol y triglicéridos y refiere a un exceso de grasa circulando en la sangre. Esto trae como consecuencia que parte de esa grasa se acumula en las arterias coronarias, que son por donde llega la sangre al corazón. En las paredes de cada arteria se va pegando la grasa y disminuye la luz al grado de que pueda llegar a obstruirse por completo. Pasará poca sangre y poco oxígeno al corazón. De esta forma se produce lo que se conoce como isquemia o angina de pecho y finalmente causará un infarto al miocardio y por ende la muerte si no se atiende a tiempo. El también director médico del Sanatorio Muñoa en Tuxtla Gutiérrez indicó que hay más enfermedades que hacen sufrir al corazón, como la hipertensión arterial sistémica, cuyas causas en muchos pacientes son desconocidas por lo que se llama idiopática. Para tratar este padecimiento, además de medicamentos necesarios, se debe disminuir el consumo de sal, debido a que el sodio provoca la retención de líquidos, lo que suma también al aumento de la presión arterial. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Vamos a otro tema, buscan que el café ya no cotice en la Bolsa de Valores. Héctor Cano de la Torre, representante de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en Chiapas, comentó que en los últimos años los niveles de exportación de café ha crecido de forma importante, por lo que buscan que el precio del grano ya no se cotice en la Bolsa de Valores de Chicago, sino que sean directamente los productores quienes lo establezcan. En entrevista indicó que, en cuestión comercial, lo que buscan es que directamente los productores establezcan los precios en cuestión de una marca chiapaneca como es Marca Chiapas, para darle el valor agregado que merece de forma permanente, debido a que la bolsa es muy volátil y el precio puede ser justo o no. Señaló que en relación a la producción y fortalecimiento del grano desde el cultivo, están trabajando a través de las instituciones de investigación, como el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias y el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo. Uno de los objetivos es hacer plantas más resistentes a la plaga de la roya y la broca. Se han sacado variedades tolerantes y poder sacar adelante la producción. Este trabajo se fortalece con los apoyos directos a los productores a través del Programa Federal Producción para el Bienestar. Se hace entrega de un recurso económico directamente a cada productor con menos de 20 hectáreas de tierra para café. Estos apoyos directos buscan que los productores puedan hacerse de insumos necesarios para sus cafetales en todo el estado, pero más en las tres principales regiones cafetaleras. Con imágenes de Marcos Osorio para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Y bueno, vamos ahora a más información. Esta participación que tuvo el rector de la UNACH en un evento importante que tiene que ver con la jurisprudencia en nuestro país. Le platico esta información y es que en este caso el rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, Carlos Faustino Natarín Nandayapa, participó en el foro Retos de la Enseñanza de la Jurisprudencia en México, evento que fue organizado en el marco del convenio de colaboración que existe con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior ANUYES y la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el Desarrollo Profesional en Materia de Justicia. Durante su participación en el Salón Jesús Reyes Heroles de la ANUYES y ante la presencia de sus homólogos de distintas regiones del país, Natarén Nandayapa reconoció que este foro permite conocer la esencia de lo que debe ser el debate sobre cómo renovar la enseñanza del derecho en México. En el acto inaugural de este evento, que fue encabezado por el secretario general ejecutivo de la ANUYES, Jaime Valses Ponda, manifestó que las facultades de derecho están en una coyuntura histórica donde se tiene que aprovechar la tecnología, el desarrollo, la facilidad con la que información viaja para entonces superar esquemas de enseñanzas tradicionales de un aula dividida en el que se sabe o en el que entre el que sabe y el que tiene que escuchar. Vámonos hasta San Cristóbal porque allá aseguran a 16 indocumentados.
Una información de mi compañero Manuel Martínez dice que mediante un operativo de seguridad realizado en la zona norte de San Cristóbal de las Casas, autoridades aseguraron a 16 migrantes entre hombres, mujeres y niños de nacionalidad hondureña, de quienes se hizo cargo el Instituto Nacional de Migración. En el operativo participaron los tres órdenes de gobierno, como el Instituto Nacional de Migración, Servicios Públicos y Protección Civil. El grupo interinstitucional realizó una verificación en el Hotel Azteca, ubicado en la colonia Primero de Enero, ubicada en Calzada Salmón Osael Blanco, en la zona norte de la ciudad. Las autoridades encontraron irregularidades, por lo que procedieron a la colocación de sellos de supervisión o suspensión, mejor dicho, de actividades. En el lugar encontraron 16 personas entre hombres, mujeres y niños de nacionalidad hondureña, mismos que se hizo cargo el Instituto Nacional de Migración, quien los trasladó de inmediato para resguardarlos en la estancia migratoria de esa ciudad. Y nos vamos hasta Chicoacena. Ya el gobernador Rutilio Escandón Cadenas inauguró una obra, en este caso en materia de infraestructura, que tiene que ver con un jardín de niños. Miren, le platico esta información, y es que como parte del compromiso de seguir otorgando espacios educativos dignos, seguros y adecuados para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la niñez chiapaneca, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas inauguró la construcción de la infraestructura física educativa del Jardín de Niños y Niñas Daniel Robles Azo en el municipio de Chicoacén, en la que se destinó una inversión cerca a los 8 millones de pesos. Luego de recorrer las nuevas instalaciones del plantel, que desde su fundación en 1976 no había recibido el mantenimiento necesario y se encontraba en riesgo, por lo cual fue reubicado a una zona segura, el mandatario explicó que, derivado de lo anterior y del trabajo honesto en el uso de los recursos, se logró que actualmente cuente con aulas funcionales y modernas, andadores, barda perimetral, muro de contención, plaza cívica, además de mobiliario y servicios hidrosanitarios apropiados. Jueves 29 de septiembre del 2022, portada y contraportada del periódico Cuarto Poder. El día de hoy, ya les comentaba a mis compañeros, se brindan mejores espacios educativos en Chicoacén. Ponderas a Sil de León el diálogo con el secretario de Gobernación. Ofrecen ahorrar 50 mil millones de pesos con reforma electoral. Cuidar el corazón de vida o muerte, dice el sector salud. No coman ansias, dice Adán en el Senado de la República. Con finanzas sanas se ayuda a más familias, dice el presidente de la República. Destaca el secretario de Salud de Chiapas la incorporación a la iniciativa HERS. En la contraportada, en la capital, se estrella colectivo. Uno más, hay 8 heridos. En la sección de opinión, hoy está su servidor Carlos César Núñez, mis compañeros el Enrique Estobar, Uber Ochoa Ramírez, el maestro Catón y Rafael Loret de Mola. Portada y contraportada del Cuarto Poder del día de hoy, jueves 29 de septiembre del 2022. Y nos vamos de una vez a lo que es el mapa de Chiapas, que hoy aparece en dos colores, color azul y color verde. La parte en azul indica lluvia fuerte de 0.1 a 50 milímetros y se va a registrar en las regiones Valle Soque, Metropolitana, Alto Sauquil Central, de Los Llanos y la meseta Comiteca Tojolabal. Mientras que la parte en verde indica lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros y se va a registrar en la mayor parte del territorio chiapaneco. El escurrimiento de aire frío hacia la región, junto con la cercanía de la vaguada monzónica a las costas del Pacífico Sur Mexicano, mantendrá el potencial de lluvias suficientes para lluvias muy fuertes en Chiapas, Tabasco y Oaxaca. Por su parte, Guerrero, se prevén lluvias puntuales fuertes. Tome sus precauciones por las lluvias en municipios y regiones de Chiapas. Y bueno, con eso nosotros llegamos a la conclusión de esta primera emisión. En punto de las 2 de la tarde le tendremos más información. A nombre de todo el equipo, nuestros compañeros Marcos Osorio, Max Otero, en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos, en edición, Alex Orozco, Gustavo del Carmen, en la realización, el ingeniero Juan Carlos. Carlos César, gracias, buenos días. Gracias a ti, Adolfo, sobre todo a usted que nos ve y nos escucha. Que tenga un buen jueves.